Shalom, la sexta parte creo de este Jafas y Carrón y Ashoa, ¿cómo decía? Ya olvidamos. Jafas y Carrón y Ashoa, Jave Kepurra, Yom Hashoa. Estamos en el capítulo de la autobiografía de Su Majestad Imperial, la batalla de Meichu, capítulo 45. Nos queremos apresurar un poco. No vamos a traducir unas cuantas páginas, como una página o algo, o los detalles de la guerra, porque ya los hemos expresado. Empezó la guerra de Meichu, la batalla de Meichu, por accidente, por no obedecer. Resultó terrible porque, pues, con artillería, con bombas, con gases venenosos, con mejor equipo, empezó a tomar el. O sea, empezó a dañar mucho al ejército etíope. El ejército etíope andaban marchando por largos periodos de tiempo, por días, en lugares no había protección de los aviones que bombardeaban constantemente, continuamente. De hecho, la pelea continuaba día y noche en unos casos. En un punto en tiempo, cuando iban a regresar por decisión de Su Majestad Imperial, los líderes le dicen que no es, o sea, tenemos tropas aquí, tropas allá, tropas caminando todo el día, peleando toda la noche, no tenemos suficiente gente para atacar. Entonces el emperador les dice que si no regresamos a renovar la batalla, que vamos a perder las posiciones. Pero entonces los líderes le explican con gran detalle que es mejor retirarse, porque hasta que se regrupen las tropas, porque no vayan a morir en vano. Entonces están de acuerdo, y resulta que los italianos recuperaron las posiciones que habían abandonado. Y pues, ¿qué podemos decir? El emperador habla de que con las vemos aquí que pues los enemigos continuaban dañando los campos, y pues el emperador él mismo atacando con las pistolas antiavionetas, Oerlikon, que es la marca, me imagino. Y pues, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Al final de cuentas tomó mucho peso sobre etíopes. Y pues se disolvió el ejército y se regresaron y empezaron a marchar a Corram. Y de hecho, esta es la página 284, dice, porque en esta manera nuestro plan por completo que habíamos hecho, el pelear en Betawayo, había llegado a, pues a, no tristeza, no sé qué es la palabra, pero pues a, pues un sentimiento negativo. Los notables y los comandantes se allegaron a mí y a nosotros, y nos profesaron o ofrecieron a nosotros la siguiente opinión: es mejor que nosotros peleemos en Ashange después de regresar a Corram y hacer una asamblea del ejército allí. Si nosotros fracasáramos el triunfar allí, sería preferible que nosotros peleemos tomando la posición en Lasta, en Yayu o en Wayo. Y después de esto, es nuestro deseo que el ejército, los comandantes del ejército, se habían reunido y reflexionado sobre esto. Y todos de ellos, de todos modos, congregaron enfrente de nosotros y expresaron el consejo en detalle. Nos aseguraron que con promesa, que con juramento, que el consejo que ellos habían ofrecido había brotado de una conciencia verdadera. Nosotros le dimos por precaución, o sea, les dimos advertencia de que en estas palabras, en estos términos: desde que el hombre es la herramienta de Dios, al menos que yo debería decir que lo que ustedes me han dicho es mentira. Ustedes me han asegurado por promesa,
de que absolutamente firme. Yo entonces voy a ir tan lejos como a la mata, lo cual es 15 millas al sur del lago Ashangi. Bueno, continuando, dice: pero pídanle a Dios por oración, mientras suprimiendo mutuamente al rival, reflexionar sobre nuestros pecados y despertar a sus sirvientes y a su compañía, a toda su gente, pensar qué es por lo que estamos muriendo, de qué es nuestra concentración del vivir, por qué razón estamos muriendo, que reflejemos sobre nuestros pecados y pensar por qué es lo que estamos muriendo y por qué estamos preocupados por vivir. Y pues continuamos, nos vamos a dirigir al capítulo número 46, nuestro regreso a Addis Abeba. Veamos aquí, vamos a ver nuestras notas. Queremos apresurar el paso, como habríamos dicho. El 5 de abril 1936 habían sido forzados a retirar y no pelear en Korram, porque el ejército había abandonado al emperador. Vemos la semejanza, los apóstoles pues abandonando a Jesús Cristo. Página 286, vamos a ver. Dice aquí en nuestros apuntes: sábado, el 11 de abril, estuvieron la noche en la iglesia. Dice aquí: el sábado, el tercero de Miasia, 11 de abril, cruzamos el Tekasi. Y cuando habíamos llegado en Telaf Reselasi, nosotros estuvimos la noche en la iglesia celebrando el festival de la resurrección, la fiesta de la resurrección. Estando bajo guerra, encontramos en este momento que Dios es uno con Cristo y Cristo es uno con Dios, en quien somos uno. El día de la aflicción, estando afligido con su propia gente, el día de la cabeza del año, porque Él empieza como líder las cosas delante de sus servidores, no separándose, sin importar su posición como rey de reyes, no separándose de los tiempos de angustia, así como en los tiempos de felicidad con su gente, y guardando la Pascua, guardando la celebración de la resurrección de nuestro Señor y salvación negro, Jesucristo. El domingo, el cuarto de Miasia, 12 de abril, estuvimos el día en Telasfarre Selassie, en cuenta de la celebración de la Pascua, y estuvimos ahí toda la noche. El día anterior de eso habían transmitido la orden que continúa, que permita ser llegado a los oficiales de las tropas que han avanzado adelante. El hecho de que se han ido adelante de nosotros y se han separado de nosotros ha causado gran daño. Por esta razón, y recuérdense, porque estamos estudiando la porción de Shabbat titulada Harimot, después de que murieron, Abiu y Nadab murieron porque se adelantaron del Señor, de la orden del Señor, se adelantaron de la orden de su majestad Imperial Haile Selassie primero, y no hicieron las cosas a través de nuestro Señor negro y salvación, Jesucristo. Entonces dice: ha causado gran daño. Por esta razón, en cuanto escuchan este mensaje o lo reciban, ustedes deben de parar y esperar en varios lugares en donde encampan. Y si de cualquier forma ustedes siguen hacia adelante, después de que reciban esta orden, ustedes van a estar en la posición de enemigos hacia mi gobierno, hacia mí y hacia mi gobierno. Entonces, pues después de que este mensaje había sido recibido, Rasketachu y Legaba Tesau se detuvieron en una área y distrito llamado Gemoasha. El 5 de Miasia, 13 de abril, a las 3 de la tarde, nosotros fuimos en camino a Telasfarri Selassie y marchamos a las iglesias del Santo Lalibela. Entonces, ¿qué dice aquí? Bueno, dice, continuando, dice: entre los grandes notables de nuestra compañía estaba Buna Petros,
y etschake su alteza rascasa hailu deches wende bawas en casa deches abra casa deches welde a manuel how it was y deches adefersau y en este día a las 10 p.m. de la noche llegamos a la libela y estuvimos en la noche en la casa de su alteza rascasa. Y a las 4 de la mañana fuimos a la iglesia Beit Maryam, casa de María, la iglesia, y estuvimos misa y celebramos allí. O sea, ¿qué más podemos decir? El día de la reconciliación, el Padre con el Hijo en la misma celebración, en la misma fiesta bajo guerra. ¿Quién hace estas cosas más que aquel quien está llegado a Dios, más bien que es uno con Dios? El martes 6 de Miasia, 14 de abril, nosotros dimos un tour, un repaso de las, y visitamos todas las iglesias del Santo Lalibela. Y pues lo siguiente, no es necesario, veamos aquí. Y el 7 de Miasia, el 15 de abril, en la noche, 2 de la mañana, se partieron del lugar y empezaron a marchar, y en la mañana llegaron a otra iglesia del Holy, del Santo Naakhoeto Leeb, y entonces pasaron a Geneta Mariam, donde llegaron y los sacerdotes de Geneta Mariam dieron las oraciones. Entonces, ¿qué podríamos decir? Y previamente habíamos escuchado de algunas confrontaciones que estaban ocurriendo entre el ejército que estaba en marcha y los campesinos, la gente del pueblo. Y pues nosotros causamos esta continuación, proclamación, para que las tropas, así como los campesinos, pararan de disputar entre ellos mismos y se concentraran en resistir el enemigo. Dice proclamación: el león conquistado, el león de la tribu de Judá ha triunfado, ha vencido, ha conquistado. Haile Selassie I, elegido de Dios, rey de reyes de Etiopía. Antes de que continuemos, tenemos que decir que las iglesias de Lalibela, cada una representa lo que es un nuevo Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén había sido pues caído en manos de pues paganos, y no es decir que los quienes la controlaban nunca la controlaban, porque los romanos eran quienes controlaban a los quienes controlaban corruptamente al Jerusalén antiguo, el mismo Jerusalén que sobre quien la sangre de los profetas está en manos de ellos, es decir, incrédulos. Nada santo de eso, pero pues la oscuridad no permitía que los encargados de Jerusalén, que estaban encargados por los romanos, que ellos pudieran darse cuenta que son una gente corrupta, una ciudad muy pecadora y de lo peor, en quien la sangre de todos los profetas está, y pues sellaron la muerte para finalizar la obra en el mancharse con la sangre del Hijo del Dios viviente, quien es a su cuenta está aplicada. El divorcio ya había sido causado, pero la aseguranza ya había sido establecida. Etiopía ya mantenía posesión del arca del pacto, por cual razón no hay sorpresa que Jerusalén mató al Hijo del Dios viviente. No eran fieles y no eran los quienes pretendía el mundo que ellos fueran. Era un escenario de burla, en donde ellos eran la ridiculez, donde ellos eran la vergüenza, porque pues a nadie burlaban más que a ellos mismos. De esta manera, Lalibela era un lugar de ir a adorar en una nueva Jerusalén, no corrupto, en el hecho que no construido con, no necesariamente no construido con las manos del hombre, pero construido mínimo, no hacia arriba, pero hacia abajo, entre las montañas, más natural, más perfecto. Y cada una de esas 12 iglesias representa un camino, un paso en la vida de Jesucristo, es decir, momentos muy significantes de su, que expresan puntos muy claves en el camino de Cristo, la vida ejemplar. Haile Selassie I, él estando crucificado en este tiempo, o peleando la guerra de aflicción en el alma, siendo uno con su pueblo, andaba sobre los pasos de Jesucristo, guardando la Pascua y celebrando misa. Así vemos la perfecta unión
Y durante este tiempo a Harry Mott, porque estos otros quienes se avanzaron adelante del ejército de su majestad, claramente les dijo: en cuanto reciban este mensaje, más vale se detengan, porque si no se detienen, ustedes van a ser enemigos míos y enemigos de mi gobierno. Tan sencillo como eso. ¿Qué sucedió? Nadab y Abihu murieron porque no siguieron la instrucción, se adelantaron, se fueron a hacer sus propias cosas y el fuego del Señor los consumió. Ahora continuamos, dice la proclamación: hombres de mi país Etiopía, mientras nosotros estamos estacionados en un lugar ya, solamente juntos con nuestro ejército, y el enemigo ha venido sobre nosotros, y no solamente por un lado, pero ha distribuido sobre algunas 8 direcciones. El pelear en enemistad mutual entre campesinos, compatriotas y soldados ha llegado a ser un recurso o una fuente de gran daño a nuestro país y a nuestra gente. Como nuestro atacador ha estado tratando y tratando al destruir Etiopía y su independencia, poniendo en fuego las iglesias y desraizando o sacando de la raíz tierras heredadas y devastando nuestra corrupción, nuestra religión, o sea, haciéndola corrupta, violándola. Nosotros hemos enviado ejército a Tambien y a Makale, y nosotros mismos hemos estado trabajando muy duro, entrando entre el matadero, al extento el que Dios nos ha permitido a nosotros, enviado al matadero como una oveja, pero en este caso si sí abrimos la boca, pero guardando. ¿Por qué? Porque podemos guardar la Pascua. En este momento que está hablando, está guardando la Pascua, así es de que el sacrificio se ha pagado, no hay necesidad de continuar con el sacrificio porque el ultimado sacrificio se ha presentado. Ahora el Padre lo declara. Yo mismo he estado trabajando durísimo, entrando a la matadera, al extento que Dios nos ha permitido ser capaces de hacerlo. Pero porque esto es solamente a través del pelear, por muchos días, que nosotros vamos a poder estar capaces de repulsar, o capaces de repulsar a nuestro enemigo, a la fuerza de nuestro enemigo, y porque nosotros nos hemos convertido, convencido que estando en un lugar por muchos periodos de tiempos, los soldados y los campesinos entran en hostilidades mutuales, en posiciones de la pelea. Y a cuenta del estar robando cosas a la fuerza, lo cual es muy, muy desastroso para nuestra gente. Nosotros ahora estamos marchando hacia Shoah para enganchar la gran batalla en la provincia, en donde hay amplios recursos, se podría decir, supplies, ¿no? De cosas, material. Ahora recordamos Jafas y Carrón y Yashoah, Jabde Kepurra. Estamos viendo aquí la perfecta Jafas y Carrón, porque en el Fásica, en el Pascua, en el Pesá, en el Pasar, en el pasar la luz de la memoria de lo que está sucediendo, y no solamente en letra muerta, pero en espíritu vivo. Y Yashoah, el holocausto, nuestro sacrificio, el catástrofe, nuestra invasión, nuestra muerte y nuestra ofrenda, y Jah Vegeburra, nuestro héroe, nuestro salvador, nuestra salvación, nuestro líder, nuestro ejemplo. Yom HaShoah, aquí declarado a la perfección. Nos movemos, nos marchamos a Shoah a engañar la gran batalla, gran batalla, como Nimrod, grande antes del Señor, un héroe, un Gerui, un hero, un Jorres, un horizonte, un balance en la cruz, sacrificado para el ultimado bien de lo que es nuestra libertad. Luchamos la gran batalla de Shoah, de Shoah, de Shoah, de Shoah, gran batalla, gran batalla, Gedol, Gedol, gran batalla, Gedol, Geburra, Geburra, en la provincia donde hay suficientes, amplios recursos. No crean, no crean que sea verdad cuando el enemigo, quien
a hoy nos, que ya nos ha invadido, empieza a distribuir algunos papeles o noticieros, periódico, como sea, mensajes, haciendo mensaje parecer agradable. Oh, no, no van a morir si comen de esta fruta, como la serpiente lo ha hecho siempre. Ustedes han escuchado y con sus propios oídos y han visto con sus propios ojos la violencia y la iniquidad la cual han estado cometiendo contra nuestras iglesias, nuestros sacerdotes, nuestros monjes, nuestras mujeres. Y él ha venido contra nosotros determinado a extinguirnos, nuestra descendencia, y a pasar, no a Fásica y no a Pesaj y no a Pascua, sino a robar más bien nuestra herencia a su hijo. Es bueno que nosotros, es muy conocido que incluso un en las rosas hay esos picos, que unos picos, olvidé la palabra, espinas, que se sabe como una espina, mucho más un humano que tiene la capacidad de inteligencia y razonar, pueda causar daño a lastimarnos quien tropieza sobre su ambiente. Así es de que cuando entre a tu tierra, atáquenlo quien está en campamento o marcha sobre ella, con todas las maneras a su disposición, en su comandante. Vayan a través de sus tierras y peleen donde sea que estén, al menos que su país y la tierra sea violada. Pero si les causa dificultad el trabajar mientras están en su tierra, mientras permaneciendo en su tierra, entonces vengan hacia nosotros y nosotros les daremos su vida, o sea, todo lo que tienen, no tengo idea cómo se dice. Les daremos su bien, sus... olvidé. Entonces, continuando. O sea, lo que les... si tienen, por ejemplo, les vamos a reponer, a reemplazar. Ahora, continuando, dice... y nosotros les daremos a ustedes, pues, toda su vida y ustedes y a sus dependientes. Así es de que peleen en compañía con nosotros por su país, por nuestro país, su herencia, nuestra tierra, nuestra herencia, nuestra tierra, y por nuestra religión, nuestra fe. Desde que entonces nuestro enemigo se ha levantado a extinguir el futuro, la futura generación de Etiopía. Seas como seas, rico, seas pobre, y se reúne la gente en cualquier distrito que él entra, solamente para exterminar con metralletas y pistolas. Ustedes van a estar convencidos de que si preguntan qué sucedió en Tambia ni en Atua. Incluso la gente que sometieron a su comando, al ser a su instrucción, pues ser arrestados y llevados sin el cometer ningún mal. Cualquier cosa encontrado en su cuen en su contra, cualquier cosa aplicada en su contra. Así es de que mientras sea como sea, o sea, peleen o no peleen, muerte o sea, está pronunciada a llegar a ustedes, es inevitable. Yo les digo esto no para mi ventaja o para decepcionarlos o para mentirles. Este es un hecho que les digo por su propio bien. Así que como yo sé con toda seguridad que más adelante, que después de la muerte, que a Harry Mott, después de que murieran, les va a alcanzar, a ustedes les va a alcanzar con su contrición, les va a alcanzar con su contrición.
el arrepentimiento, que no va a poder ser olvidado y una pérdida de la cual no puedan hacer bien. Crean lo que les digo. Es sin duda. Crean que lo que les estoy diciendo, les digo sin ninguna duda, porque yo he hecho a Dios mi testigo de que yo he hecho saber, o yo sé lo que voy a hacer, o he hecho lo que yo ya sé a ustedes, de que yo mismo ya sé. En otras palabras, esto fue el 13 de abril de 1936, escrito en Talasfari, en Lasta. Defiendan, pelean, levántense, porque yo ya sé, el enemigo los engaña, así es de que muerte es inevitable. Peleen o no, estén en mi lado o no, muerte les va a llegar, y créanlo, les aseguro, porque yo ya sé, yo ya he establecido, Dios como mi testigo, que yo sé algo que yo ya sé, porque yo ya lo he puesto en práctica, ya lo he escrito. O sea, ¿qué más les puedo decir? Miren, no les digo esto por tratar de aventajar de ustedes, no les digo esto porque ocupo su ayuda, no ocupo su ayuda, o sea, les digo por su propio bien, cuando yo regrese a liberar el país, la vergüenza y la conciencia dañada y el mal que no van a poder hacer bien, o sea, muerte es inevitable, yo voy a regresar, Dios como mi testigo, ya gane la guerra. ¿Qué más se puede decir? Y no ocupo decir que, oh, Haile Selassie primero es profeta, he aquí más que un profeta. Él es quien él es, nuestro Dios. Y en esta posición, cumpliendo su necesidad de dar vida al nombre de Jehová de los ejércitos. Así es de que advertencia le daba al pueblo, miren, ya gané. Dios como mi testigo, yo sé lo que yo ya sé. Y se los digo a ustedes por su propio bien. Ustedes decidan, por mí que decidan vivir. Entonces, continuando, vamos a ver. También es necesario observar. Subsecuentemente les transmitimos las siguientes órdenes escritas, en particular al ejército. Marchando con nosotros, ahora los que todavía permanecen con nosotros. Es necesario observar precaución en nuestro camino hacia adelante, de hoy en adelante. Voy a escoger oficiales, si no tienen y van a marchar, y no van a así es de que marchen juntos sin separarse de él. Si no tienen oficial, voy a ver qué es el que. Vean que no se separen de él durante la marcha. Bueno, vamos a adelantarnos un poquito, dice aquí. Si ustedes son los comandantes de la columna de marcha, obtengan sus papeles y regresen a proceder observando las órdenes que yo he escrito. Sin avanzar adelante de mí o sin quedarse atrás de mí, a Harry Mott, después que murieron, todo perfectamente alineado con Yom Kippur, a Harry Mott, a Pascua, crucifixión, resurrección, el día de la reconciliación, Jafas y Carrón y Yahshua, el gran día de la batalla, en nuestro holocausto, Ha Ve Geburra, disculpen. Ahora, dice, y como nuestro ejército había regresado en desastre, es claro que pues al menos era un hecho sin uso para que nosotros continuáramos a cargar todo el trabajo juntos con un poco de hombres. Así es de que aquí encontramos otra instancia en donde fue abandonado su majestad imperial y pues cambian los planes. Aquí dice, así de que pasamos todos estos y entramos a Addis Abeba el jueves 22 de Miasia 1928, es decir 30 de abril 1936. Aquí hay una nota, dice, en respecto al pelear,
reportado en estos capítulos, y particularmente en Meichu, el verdicto del emperador, de la conducta del mismo emperador por el Kol.Konovalov, y confirmado por otro recurso, Steer, que viene siendo un libro, un recurso, no sé, merece ser mencionado. Dice, al respecto, o tanto como se pueda, el emperador el mismo, como está preocupado, como le consiente, o como se puede concentrar, o en lo que se concentra, su conducta durante la ofensiva era intachable, irreprochable. Y él siempre estuvo en la zona de artillería, de fuego, y continuamente se exponía él mismo al peligro. Al final, él fue hacia abajo al plano y amatralletó, o con matralletas él mismo disparando al enemigo con efecto terrífico. O sea, terrífico, no sé cómo decirlo, como terrible, pero con éxito. Efecto, él mismo fue al valle de la batalla y empezó a matrallar, o sea, con gran éxito. ¿Qué más podemos decir ahora? Capítulo 47, la decisión de ir, de ir hacia, o sea, en exilio. El 30 de abril. Y pues, se le dice que es mejor que él mismo vaya a pedir por la justicia del pueblo etíope. Y pues, fue la decisión que se llevó a cabo. Algunos le decían que no fuera él, pero dice aquí, a ver, sucedió algo de que los italianos empezaban a decir que como el emperador estaba en Addis Abeba, iban a destruir por completo Addis Abeba. Entonces, resulta de que fueron y bombardearon Harar, lo cual era muy muy una ciudad de musulmanes, en donde no había ejército, no había nada de ese tipo. Y como desde un pequeño, su majestad imperial había crecido en Harar y era de gran sentimiento hacia ese lugar, pues le dolió mucho que lo hicieran, matar tanta gente inocente y destruir la ciudad tan antigua y tan histórica, que tiene una barrera alrededor de ella. O sea, existen pocos lugares así en el mundo como en los días de antes, cuando pues había paredes o cercos alrededor de toda la comunidad. Y pues se dieron cuenta que pues no son mentiras, que el enemigo está capaz de pelear con estos métodos, los cuales no son naturales a los hombres. Y por cuál razón, al menos que pues también destruyeran Addis Abeba, era mejor ir y pedir ayuda y apelar a dar su juicio ante la Liga de Naciones. Algunos, de hecho, en cuanto salieron de ahí, los italianos empezaban a decir que era el mismo emperador quien dio órdenes a destruir la capital de Addis Abeba. El emperador nos confirma que pues él no tiene nada que ver, que al menos que entonces hubiera destruido todo por completo y no hubiera dejado ciertos lugares en pie. ¿Qué podemos decir? El capítulo número 48, desde Djibouti a Jerusalén. Pues nos decidimos de ir a partir de Addis Abeba y dirigirnos a Ginebra y a agarrar la atención de la Liga de Naciones, y con nuestra propia voz y dar voz a nuestra aflicción y sufrimiento traído hacia nosotros por la agresión italiana, y pues buscar justicia. Y pues primero enviaron a la familia y en exilio, y pues que ocupaban un lugar donde quedarse, y como hay propiedad, aunque no lo dice aquí, enviaron a la familia primeramente a Jerusalén, otra vez en camino, en pasos de nuestro Señor Negro y Salvación Jesucristo. Y llegó pues empresa, el barco de guerra de los ingleses, titulado o llamado Empresa, y se llevó a la familia primero, a la emperatriz y a la familia,
Y algunos dicen que pues que ya habían hecho planes de huir, por eso llegó muy rápido el barco de guerra inglés de los ingleses, pero pues confirma su majestad que esto es una fantasía, porque en realidad lo que había sucedido, que ya hace un mes las líneas de comunicaciones de los etíopes habían sido destruidas, y por cuál razón no había noticia de ellos por 30 días, por un mes, y por cuál razón los ingleses pues fueron a más o menos, quién sabe, o sea, tal vez ya mataron a todos y fueron a quién sabe qué habrían ido a hacer, pero que no tiene nada que ver con un abandonar la pelea desde antes de tiempo. ¿Qué más? A ver, la gente, pues, el emperador era recibido por las gentes en distintos lugares con mucho sentimiento. Mientras desembarcaban, una banda musical en el barco La Empresa tocaba el himno nacional etíope, y pisando la tierra pasaron soldados dando saludos de bienvenida y tocaban el himno nacional etíope. Y dice aquí, incluso los judíos y los árabes, quienes habían estado disputando entre ellos mismos, se les olvidaron las disputas. Y estando de pie juntos, miraban a nosotros con placer y con respeto. Entonces fuimos a Jerusalén y llegamos en la estación de tren, y el gobierno inglés y las autoridades nos recibieron con honor. Y pues lo primero que hicimos era ir a Gólgata, el lugar de la crucifixión de nuestro Señor, para ir a pagar o a dar a. Memoria o recordatorio a la tumba de nuestro Señor, y luego nos fuimos al hotel del Rey David, muy, muy interesante. Y el siguiente día fuimos al monasterio o la iglesia, se podría decir, llamada Debrecenet, que es en Jerusalén, donde hay una iglesia extensiva que ha sido firmemente establecida por largos periodos de tiempos, en donde vive en ella, entrando a asilio santificado, monjes y monjas que vienen de Etiopía, que han renunciado al mundo, donde hay gran felicidad, y viven en el monasterio, conversando en Amarna, Amhárico, y celebrando misa en Kies. Pero ahora que escucharon mi entrada de Addis Abeba, nuestra ciudad capital, la agresión del enemigo, y como vieron la llegada a un país extranjero en exilio de nosotros mismos, en particular cuando les dijimos de las atrocidades que los italianos en la guerra contra las iglesias, y los muchos libros que habían quemado, y los muchos monjes y sacerdotes y mujeres y niños que habían, y gente de edad que habían asesinado, y a través del el mucho gas y veneno y las bombas que habían, que empezaron a llorar. Y después, pues de acuerdo a los planes que habían hecho, se fueron de Addis Abeba y transmitieron a la Liga de Naciones en Ginebra el siguiente mensaje, en orden para explicar la razón de cómo llegamos aquí como exilio de nuestro país. Bueno, y pues esta es la Secretaría General de la Liga de Naciones en Ginebra. Con esto creo vamos a finalizar, porque el siguiente capítulo es capítulo 49, página 296, nuestro camino de Jerusalén a Londres. Y de ahí, pues, esto ya lleva lugar en 23 de mayo. Así es de que, pues, es suficiente con finalizar con esta última traducción. Dice: nosotros vamos a pedir que se haga saber en nuestra parte, de nuestra parte, la continuación, lo que continúa los miembros gobiernos, en dejar al extranjero, al parar al detener la total exterminación de nuestra gente etíope,
y resolver o decidir de votar nosotros mismos a la paz y a la libertad, en detener la guerra de agresión tal como nunca se ha visto o se ha escuchado en tiempos modernos. Y su majestad imperial lo que empieza a decir y empezar a dar luz es a esta nueva palabra genocidio, genocida o como suicida, pero de unos genes, de una gente por completo, lo cual luego popularmente se reconoce como el holocausto, donde los nazis querían exterminar a los judíos. Pero ¿dónde aprendieron estas formas de pelear los nazis? La aprendieron de los americanos, porque los americanos desde hace largos periodos de tiempos han intentado extinguir a los negros en América. No solamente eso, los nazis hicieron de las suyas en África mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Siempre ha habido esta tentación de querer exterminar a la semilla negra, pero solamente cuando se le aplica a gentes europeas blancas, pues entonces ya se convierte en una moda popular de lo que todos hablan y todos pues sienten la más mayor lástima. Pero cuando se trata de un negro o un etíope, pues no tiene importancia. Y de hecho su majestad imperial Haile Selassie I da una traducción de una palabra en el amhárico, la cual no hay traducción al inglés. Es cuando se inició la palabra del genocidio o genocide, la exterminación de una raza. Antes de su majestad imperial no existía esta palabra. Ahora, habiendo dicho todo eso, dice, como nunca antes se había visto o escuchado en tiempos modernos, y no hay semejanza, no hay nada que llegue cerca como paralelo a que es fuera del carácter de la naturaleza del hombre. Nosotros también deseamos traer hacia el frente sobre la protección en contra de la maldad o el pecado italiano o las maldades de los italianos, y en el honrar, y escuchen muy cerca aquí lo que dice, y en el honrar de, dice aquí, obligaciones internacional como la base, la fundación de la antigua independencia de Etiopía, y en hecho la paz de las naciones del mundo. Escuchen con cuidado lo que está diciendo aquí. También nosotros deseamos traer, lograr hacer o llevar a que se haga la protección contra los hechos malos o malvados de Italia, y el honrar, dar honor a la obligación internacional como la base de la antigua independencia de Etiopía. La nota aquí indica que la palabra en el etíope para obligaciones es wiche, y dice Edward Uhlendorf, el traductor y anotador de este libro, debe casi ciertamente leer, o casi estoy seguro, debe ciertamente leer will aquí, en donde dice obligaciones. Yo, Ras Alonso Teferri, me atrevo a decir con toda confianza que su majestad imperial no se equivocó en esta palabra. Which no debe leer will, porque will en el etíope es pacto, un pacto, es un de acuerdo, es un pacto, un contrato. No, lo que está diciendo su majestad imperial aquí no está diciendo que lo que busca también es traer protección de los hechos de las maldades italianas, y en el honrar las obligaciones, el trato internacional como la base de la independencia antigua de Etiopía, y en hecho la paz de las naciones del mundo. No, porque miren lo que dice más adelante. Dice, desde el principio nosotros hemos hecho todo lo posible para preventar que la paz sea disturbada.
y fielmente defendimos nuestro país hasta que Italia empezó a strike, empezó a hacer a marcarnos, a dar azotes con veneno de gas, con gas de veneno, con la lluvia del gas de venenoso. Y hasta que se hizo muy obvio que la resistencia no podía continuar, porque si nosotros si resistimos, el resultado hubiera solo ser resultar solo en la exterminación de la gente etíope. ¿Qué dice aquí? Aquí hay otra nota, dice, el texto amhárico aparece ser erróneo aquí. No, 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 porque el traductor y el anotador Edward Ullendorff le agrega aquí que porque si nosotros sí resistimos, el resultado hubiera sido la exterminación de la gente etíope. El anotador y el traductor le agregó no resistir, si no hubiéramos resistido, pero no es lo que dice el emperador, lo que está diciendo es que hay una resistencia al no resistir, hay una resistencia que continúa en Etiopía. Si hubiéramos resistido de no resistir, si hubiéramos resistido de resistir, también resistir del orgullo de seguir peleando. O sea, hay un juego con las palabras en donde se puede expresar resistir, puede que resistir el mal o resistir el bien. O resistir de resistir el bien o resistir de resistir del mal. O sea, esto es algo de lo cual debemos nosotros pensar. Voy a continuar, dice. Y ahora nosotros les pedimos, estamos demandando que la Liga de las Naciones, que no debe cesar en estresarse los esfuerzos que para que se haga el pacto honrado y que deba ser y que no reconozca los clamos de la soberan de la sober sober la autoridad, la sovereignty, soberano, soberanía, o de la expansión territorial a través de métodos no apropiados militares, de fuerza militar, en destrucción o en quebrar el trato de obligaciones. Jerusalén, 11 de Genbot, 1928, 19 de mayo 1936, Haile Selassie I, emperador, rey de reyes. Miren aquí lo que está diciendo. Hace rato, cuando hablamos de las obligaciones internacionales, no está hablando del pacto que debe ser honrado basado al trato que se hizo con la Liga de Naciones. Dice, ahora nosotros estamos pidiendo que la Liga de Naciones no debe de cesar de estresarse con los esfuerzos para que el pacto sea honrado, y de que no debe reconocer los clamos de la soberanía de la expansión territorial a través de métodos de fuerzas militares inadecuadas o ilegales, no apropiadas, en quebrar o en salirse de las líneas de las obligaciones del trato. No está hablando aquí donde dice obligaciones internacionales. Distinto a lo que nos dice aquí la nota de Edward Ullendorff, no debe decir will, porque will en verdad significa el pacto, pero no está hablando del pacto internacional, está hablando de nosotros que estamos rayados, que nosotros estamos como jabar. El etíope se puede cambiar su piel, puede cambiar puede dejar de ser negro, puede dejar de estar marcado por el pueblo, puede dejar de estar rayado y quemado y abandonado, y puede estar, o sea, se puede el etíope cambiar esta realidad de que hay maldición sobre nosotros. Se puede realmente, así como o el leopardo puede remover sus manchas, entonces nosotros podemos dejar de hacer mal, podemos empezar a hacer bien quienes estamos acostumbrados a hacer mal. Este es un juego en palabras, y es ironía, y es sarcasmo, y es forma que uno debe de ponerse a pensar qué se está diciendo aquí. Obligaciones internacionales, no es contrato internacional. Somos nosotros rayados en líneas que hemos entrado a naciones extranjeras perteneciendo en la soberanía
de un de que es el ¿cómo se diría? Que es el honor del imperio al cual pertenecemos en su intimidad, y debe de ser mantenido de tal. Es que hay una palabra a la cual no puedo pensar de ella en este lugar, en este momento, pero lo que dice es de que nosotros, rayados hebreos, que somos unidos por la sangre, por líneas que nos pueden ser destruidas, que somos una gente bajo un mismo gobierno, pero nos encontramos en barreras extranjeras porque las líneas nos han internacionalizado, nos han dividido y nos han, por nuestro fracaso en no guardar el pacto con Dios, nos han se han metido a nuestra intimidad y nos han alineado como fuera de las líneas de pacto internacional, se podría decir. La verdadera palabra, la que debe decir aquí, y está escrita en el amhárico, en el amarnia, es huiche, lo que es una forma más antigua, creemos nosotros, pero el diccionario incluso moderno del amhárico te dirige a huita. Huita, el éxodo, el salir hacia afuera de estas líneas internacionales y entrar a la soberanía que es nuestro imperio, el cual la Liga de Naciones no puede y no debe reconocer la expansión o la fuerza militar utilizada contra las leyes de la Liga, del grupo hebreo de las naciones. Basado al quebrar y al apartarse de las obligaciones dentro del trato. Es decir, esta es la base por la cual la independencia etíope antigua se encuentra. La base de la antigua independencia de Etiopía está en esto, en que no, en que se debe de honrar la protección contra los males italianos, es decir, el Vaticano, siendo uno con Roma, con los mismos que han producido el mal contra Etiopía y los etíopes, es decir, nosotros que estamos en este lado del océano, que pertenecemos al reino etíope, pero hemos sido infiltrados por los males, los pecados del Vaticano, quien ha dado permiso a nosotros ser alineados internacionalmente en estas ocupaciones no permitidas a base de que el único gobierno sobre la tierra que es superior es el reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios, el reino de los cielos, el cual no había testificado la libertad de su gente, el éxodo de la confusión de Babilonia y el éxodo de la oscuridad que ha traído Egipto espiritual sobre nosotros quienes lo hemos recibido a través de la maldición de nuestro propio Dios, pero ahora clarificada y expresada nuestra libertad después del cumplimiento de los 400 y tantos años de esclavitud a través del cual fuimos bordados en naves, así como ya conocemos, pero en otro camino. La primera vez había sido en el salir de la tierra y ir en naves que había enviado el faraón cuando José estaba en Egipto, pero ahora las cosas son más graves. ¿Qué sucedió en cuanto había un rey que no conocía Egipto? Confusión, Vaticano. Y el Vaticano, de misma manera, los mismos males ha perpetuado sobre la gente hebrea que nos encontramos en las Américas. ¿Y por cuál razón? Esta palabra, la que dice Su Majestad Imperial, apropiadamente como la escribió en el Amhárico, en el Wita, Wita, que es el salir de Egipto, el salir de la esclavitud, la liberación. No es el honrar obligaciones internacionales, porque el obligar la obligación de la liga, que es muy diferente, es la obligación de no reconocer Italia o el Vaticano con sus con su continuar clamos sobre gente etíope. Roma, 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 Etiopía, Roma, Roma, Roma. Roma, ¿quién es Roma en verdad? Constantinopla, que es el imperio bizantino, es Roma distinto al Roma este corrupto, que no tiene nada que ver con Roma.
Entonces son unos impostores. El reino Byzantium tenía relación positiva con Etiopía porque eran las dos Romas que reinaban el mundo. Pero este nuevo Roma Dragón es distinto. Entonces, aunque hay mucho detalle que abarca el tema, la cosa importante es notar que Su Majestad Imperial Haile Selassie I nos dice la base de la... O sea, que, ¿por qué es necesario entender o reconocer la antigua independencia de Etiopía por estos quienes van a salir, quienes están enredados o atados en líneas, en líneas mágicas internacionales a las cuales ellos no pertenecen, y por cuál razón no se debe de reconocer ninguna expansión y ningún clamo de soberanía de los italianos, de los cuales males son, estamos, merecemos ser protegidos? Ahora, hay mucho que estudiar acerca del tema. No tengo la información para presentar el caso, pero por eso dice, y de hecho la paz de las naciones del mundo, porque él pide por su pueblo Israel, y somos naciones esparcidas entre muchas naciones que nos alinean, estando fuera de jurisdicción, por lo cual razón no valemos nada, porque estamos fuera de nuestro, somos extranjeros del lugar santísimo. Pero pues estos son los inicios de los estudios que debemos de hacer. Paragomia, escriban, apunten ese nombre. No sé si tenga, si sea legítimo, no sé si sea verdadero. Paragomia, Argentín, debe de haber información a través de los documentos que el Vaticano ha proporcionado para establecer la supuesta derecho de controlar áreas en las Américas. Américas pertenece a Etiopía, cruzando el mar etíope, y debe de haber en los países, busquen, porque ocupamos ayuda en estas cosas. O sea, debe de haber a través de los tratos internacionales la venta la liberación legal, la cual, sabiendo, entonces podemos clamar lo que corresponde al ser, y documentalmente, a través de lo cual no pueden traer argumento. Estas cosas son reales, no nomás es bíblico, es también legalístico, y es histórico, y es activo, y es o sea, la guerra es una guerra a todo dar, es decir, todo da, y a todos, el demonio, es Hashetan, el adversario, hace lo que debe hacer, pero la liberación es asegurada mientras continuemos en el establecimiento de nuestra nación como lo que somos. Debemos estudiar las leyes, los tratos. Debe de haber un gobierno principal el cual maneja los asuntos de todas las Américas, con quien trata principalmente a través del océano. El Vaticano tiene todo que ver, la Iglesia Católica Universal, dicen ellos, pero prisión universal, y sin duda Estados Unidos, Washington D.C., los bancos en Londres, Ginebra, tenemos todas estas claves, pero saber por así como completamente los documentos. De hecho, el emperador Menelik pagó con oro, pagó el precio para la liberación de los hebreos etíopes aquí en las Américas. Su Majestad Imperial nos ha entregado Shashemeni. Los planos se han puesto en pie. Es cuestión de que empecemos a estudiar las cosas espiritualmente, históricamente, activamente y políticamente y legalmente, para hacer un éxodo completo y restaurar lo que es nuestro. Con esto vamos a finalizar, y Shalom.